Hola amigos pescadores, buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos ya llegando a Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. Bueno, vamos a estar realizando una pequeña nota hoy de relevamiento, la primera de la temporada 2022. Bueno, para ir mostrando cómo está el pique acá en la Laguna de Villa Cañas. Tenemos buena data, que está saliendo mucha cantidad de pescado. Si bien el tamaño era algo chico y medianito, bueno, con este cambio de clima que se ha venido, ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero. Vamos a salir a hacer la notita con el guía Santiago Herlein, de acá de pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Así que ya en un ratito nos vamos a estar mostrando imágenes del pesquero y arrancando la jornada de pesca. Bueno, acá estamos viendo toda la lancha de los guías. Han hecho una bajada nueva con una cava acá para que puedan ubicar todas las embarcaciones, los guías cómodos, poder embarcar tranquilo y al reparo de los vientos. Estamos acá apreciando ya la laguna. Bueno, en un ratito vamos a salir a pescar. Ya Santiago se está preparando. Ya tiene la lancha en el agua, así que vamos a empezar a cargar nuestras cosas y vamos a ver cómo nos va la pesquita. Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos haciendo la primer nota de la temporada de Pejerrey 2022, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Herle. Bueno, muchos ya lo conocerán porque hemos hecho algunas notas con él, está publicitando también en el programa, entonces podrán ver sus teléfonos, sus datos. Tenemos buena referencia de la laguna, que empezó a picar muy, muy bien. Había arrancado con un pescadito chico y mediano, pero bueno, estos últimos días ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, Santi, bienvenido al programa como siempre. Gracias por permitirnos hacer esta notita junto a vos. Y bueno, contanos un poquito cómo está la pesca en estos días. ¿Y cómo estás, Eduardo? Muy bien. La pesca está muy interesante. Como vos decís, empezó a picar ahora un pescadito de mejor porte, que es lo que vamos a intentar buscar hoy. Y también a ver si podemos encontrar alguno de los buenos pejerreyes que sabemos que tiene esta laguna, ¿no es cierto? Famosa y reconocida por los matungos de la Zoraida, precisamente. Así que bueno, ya estamos acomodando las cosas en la embarcación acá de Santi. En un ratito vamos a salir a hacer la notita. Esperemos que nos toque un buen día, que se levante un poquitito de viento, que está muy tranquilito todavía. Así que bueno, ya vamos a ir con las imágenes y esperemos que disfruten del programa.
gente, acá estamos llegando al lugar de pesca. Acá venimos navegando muy muy despacito con Santi. Vamos a probar acá en una zona de bajos, de playada, a ver qué pasa, si tenemos suerte. Vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar para que la gente tenga idea cuando se lleguen a la Zoraida, más o menos con qué caña y qué líneas estamos pescando. Vamos a utilizar cañas pejerreiceras típicas para laguna, telescópica de 4 metros, 4 metros 20, riles frontales medianos, cargados con multifilamento, 0.16, 0.18, anda perfecto. Líneas, vamos a usar líneas de 3 boyas, que puede ser madera balsa, puede ser poliuretano, eso va en gusto del pescador. Y en este caso vamos a poner las 3 boyas y le vamos a anexar en la punta una aceitunita, una pequeña aceitunita, que va a actuar a modo de tramposita, porque vamos a tratar de buscar el pescado bueno y vamos a ver si tentamos el pescado grande y por ahí come con desconfianza, toma y suelta. Entonces, al tener una boya más chiquita, más sensible, ofrece menos resistencia y a veces se logran las mejores capturas en esa boyita. Así que bueno, con todo listo, vamos a armar las líneas. Mojarra viva como carnada, acá de nuestro amigo Juan, que nos proveyó la carnada para la nota. Ya van a aparecer los teléfonos también de él en pantalla. Juan está trabajando con el pesquero, realizando la venta de carnada. Así que bueno, este es otro de los servicios que brinda Pesquero Luis Robea, venta de carnada en el mismo sitio de pesca. Así que bueno, ya estamos llegando y ya vamos a mostrar las imágenes. Bueno, vamos con el primero de la mañana, un pequeñín. Hay mucho pescadito de este tamaño, 25, 27, 28 centímetros. Este es un juvenil que ya lo estamos devolviendo, ya se va al agua. Así que bueno, hace nada, 5 minutos que tiramos, ya tuvimos la primera capturita. Ahí vamos al agua. Bueno, Santi, acá seguimos. Sea un pescadito un poquito mejor tamaño, sea un pescado de medida de 25 centímetros. Dale, seguimos. Bueno, acá venimos con una captura de Juan. Ya un pescadito más interesante, vamos mejorando. Muy lindo peje, che. Muy lindo peje. Bueno, vamos a presentar a Juan. Buen día, Juan, bienvenido al programa. Gracias por facilitarnos la carnada para hacer esta nota. El hermoso pejerrey, Juan. Vamos. Bueno, robado. Eso da la pauta que hay mucho pescado. Movió la bollita, cañamos y lo robamos. Dale, seguimos, Santi. Muy bien, vamos con otro. O sea, pescadito de medida, lindo. Lindo pescado. Lindo pescado. Vamos, seguimos, Santi. Bueno. ¿Estás filmando, Santi? Sí. Mirá, vamos con uno. Vamos con dos. Y tenemos otro más en la última. Triplete, gordo. Triplete. Esto habla a las claras de la población que tiene la laguna. Espectacular, espectacular. Bueno, acá venimos con otra captura de Juan. Muy bien, Juan, bárbaro. Seguimos pescando en la Zoraida acá junto al guía Santiago Herlein. Bueno, acá vamos con el primero de Santiago. Un juvenil. Muy buena población de pejerreyes en esta laguna. ¿Se va al agua ese, Santi? Sí. Bárbaro. Este es un pescadito más lindo. Pescadito más interesante, Santi.
es lo que se empezó, lo que nos contaba vos, bueno, que estos días con el cambio de temperatura, el cambio de clima, se empezó a mover el pescado de mejor tamaño, ¿eh? Y fíjense en la profundidad que lo estamos pescando, ¿eh? Mirá, ahí, 15 centímetros, está comiendo bien, bien arriba. Así que está para aprovecharla, Soraya. Pejes de medida, Santiago. Ahora. Viene picando mucho pescadito. Parece buen pescado. Bueno, acá parece buen pescado. Vamos a ver qué pasa. Catafón con el copo que nos va a ayudar. Un pasito, lo voy arrimando. Eso. Bueno, Santi, es lo que vinimos a buscar. Pero sí. Es lo que vinimos a buscar. Ahora que lo vamos a mostrar bien. Mirá. Mirá. Pejerrey que debe andar en los 600 gramos. Sí, 500, 600 gramos. Un hermoso matungo de la Soraya. Muy bien. Espectacular. Bien cortito. Vamos, seguimos. No, un medianito lindo, Santi. Lindo pescado, che. Dale, seguimos con más. Bueno, Santi, contanos qué estamos haciendo ahora. Movimos. Realizamos una caída desde la costa hacia unos 400, 500 metros. El interior de la laguna y tuvimos buenas respuestas, obtuvimos algunos pejerreyes bastante lindos, así que vamos a intentar repetir la misma pasada para ver si podemos obtener algún otro pejerrey de buen porte. Dale, perfecto. Hermoso ejemplar, Santi, ¿eh? Parejito, parejito. Lindo pejerrey. Otro robado, Santiago. Otro robado, mirá, bueno. Mucha cantidad, está comiendo firme, pero por ahí erramos, lo clavamos fuerte y bueno, pasa esto. Pasa esto, eso por la gran población que hay de pescado, eso da la pauta que hay mucho pescado, bueno. Medianito, bárbaro, che. Lindo tamaño, lindo tamaño. Dale. Bueno, creo que pudimos filmar el pique, Santi. Espectacular. Bien arriba está picando, che. 15 centímetros, una barbaridad. No, acá venimos con Juan, que cambió boya. Juan acortó un poco las brazoladas, porque estaba un poco alto, un poco larga. ¿Todo en orden, Juan? Todo de 10, y está picando mucho este medianito. Perfecto. Oh, muy bueno. Muy buen pejerrey, che. Muy buen pejerrey. Felicitaciones, Juan, espectacular. Mira, recién llegamos a este lugar, mira qué hermoso pescado. Bueno.
Bueno, esto viene mejorando, Santi, pero espectacular. Realmente el tamaño viene mejorando. Mejora mucho. Una barbaridad. Bárbaro. Bueno, un juvenil para mostrar que hay de todos los tamaños. Bárbaro, Juan. Bueno, Santi, seguimos pescadito a medida, seguimos dándole. Bueno, Santi, acá estamos ya prácticamente finalizando la jornada, realmente una jornada muy entretenida, hicimos unas 4 horitas de pesca, 4 horas y media y mucho pescado, mucha cantidad de pique, mucho pescado lindo de medida como este de 25, 28 centímetros, bueno, sacamos algunos también de mejor tamaño que ya habrán podido apreciar en las imágenes, así que bueno, vamos a pescar un ratito más y ya vamos a estar haciendo el cierre de la nota. Bueno, acá venimos con una linda captura de Santi, espectacular, realmente fantástico. Un día, nos tocó un día bárbaro en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, acá con la guiada de Santiago Herlein. Una jornada puro pique y un tamaño de pescado que realmente entusiasma, entusiasma. Está empezando a aparecer el pescadito un poquito mejor. Hermoso, Santi. Bueno, otro mediano lindo, Santi. Che, realmente una jornada fantástica hoy. Muy, muy buen pique. Mucha actividad. Hemos observado mucha cantidad de pescado. Que realmente, aparte, está picando bien arriba, como le gusta a todos los pescadores de pejerrey. Fíjate la distancia. 10 centímetros. 10 centímetros. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Che, la invitación, bueno, para todos los aficionados que ya te conocen, clientes, amigos. Bueno, Laguna La Zoraida, acá pesquero Luis Robea, los servicios de Santiago Herlein, el Biguá. Ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla, el Facebook, pero bueno, realmente agradecerte a vos, Santi, por la jornada que hemos pasado, y poder mostrarle a todos los aficionados, a todos los fanáticos del pejerrey, en qué condición está la laguna, porque bueno, es la primera nota del arranque de temporada que hacemos acá en La Zoraida, pero bueno, más que contento, más que satisfecho, y bueno, espero que también la gente que vea el programa puedan apreciar las imágenes y la calidad de pescado que se está dando. Sí, sí. Igualmente sabemos que cuando la temperatura empiece a bajar va a mejorar inclusive un poco más el tamaño del pescado. Y como ya dijimos anteriormente, sabemos que tiene un pejerrey de muy muy buen porte, que logrando dar con él se verdaderamente hace la jornada de pesca muy, muy, muy interesante. Perfecto, bárbaro, Santiago. Mira qué lindo pescadito. Mucho pescado ese lindo, che. Mucho pescado, se está activando, bárbaro. Seguimos, che. Otro medianito lindo. Un mediano lindo, Santi. Muy bien. Vale. Mirá, doblete acá con Juancito. Pica y pica. Espectacular, Santiago. Bárbaro. Muy bien.
amigos pescadores, hemos finalizado la jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Y bueno, hoy salimos a hacer una notita con Santiago Herlein. Y bueno, estamos acá con un viejo amigo conocido del pesquero y de todos ustedes, como es Mariano Piperno. Mariano también dispone de alquiler de tracker a motor, sin guía. Así que bueno, Piper, como siempre, muchas gracias por recibirnos, bienvenido al programa. Y bueno, contanos también qué servicio vas a empezar a brindar a partir de la semana que viene. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, el servicio que vamos a brindar va a ser desayuno en la mañana con café, masitas, factura, pasta frola, pastelito, todas esas cosas lindas, temprano para los pescadores. Y a la salida vamos a tener choripanes con gaseosa, cerveza y esas cosas. Perfecto, así que bueno, aparte tenemos acá la señorita que va a ser la que va a asistir a los pescadores, exacto, va a servir el desayuno, exacto, todo eso. Sí, sí. Está bueno, van a aparecer también los teléfonos de Piper en pantalla, sí, para quien quiera reservar su desayuno cuando llegue a la laguna, que lo pueda hacer, si vos ya sabes cómo manejar. Sí, sí. Así que bueno, a partir del próximo fin de semana, entonces, Piper Pesca, aparte del servicio de alquiler de tracker, va a disponer de desayuno y de choripanes a la salida de pesca. Todo un lujo para un pesquero como es pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del programa. Espero que hayan disfrutado de las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer las notas. También a nuestro amigo Juan acá, que nos proveyó la carnada para poder realizar esta nota. Y bueno, será hasta la próxima.